Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de Telesur Noticias. Un placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez García y les saludo desde Caracas, Venezuela. Comenzamos. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo que seguirá defendiéndose de las infamias de la prensa en su contra y llamó al país a la concertación. Esto lo hizo durante la presentación anual de su informe de gestión ante el Congreso. Muy montonera. Durante su rendición de cuenta, el presidente Rafael Correa fue acompañado por 8 ministros. En su discurso, el mandatario reiteró que el golpe de Estado del 30 de septiembre de 2010 no quedará impune. El 30 de septiembre es, por desgracia, una realidad que no podemos jamás permitir que se olvide y, peor aún, que se repita. No dejaremos que la verdad sea conculcada, que la verdad sea derrotada, que la verdad se mantenga retenida en las manos de unos cuantos negociantes de la información. El jefe de Estado acusó a la prensa de conspirar contra el gobierno. Correa aseguró que los medios de comunicación en su país asumieron el rol de partidos políticos. El dignatario enfatizó que este sector perdió la capacidad de imponerle un presidente al pueblo. Pero como dijo el mismo presidente Humala hace pocas semanas en su visita al país, la prensa sigue haciendo daño, pero ya no pone y quita presidentes. Esa es la pérdida de libertad. Los avances, los logros, también los retos. Por su parte, el ministro coordinador de los sectores estratégicos en Ecuador precisó que los recursos provenientes del área petrolera fueron utilizados para atender las necesidades de las personas con menos recursos. Hemos recibido hasta la fecha más de 800 millones de dólares de beneficio para el pueblo ecuatoriano que antes se llevaban las operadoras privadas. Y somos el quinto mayor país en el mundo en recibir renta petrolera. Hoy el petróleo es de todos los ecuatorianos, pero hoy, compañeros, con la revolución, es más nuestro que nunca. La presentación del informe del gobierno coincidió con el aniversario 202 de la independencia ecuatoriana.